Definitivamente, la versión del videojuego de PlayStation 4 de nuestro amigable vecino se convirtió rápidamente en la favorita de muchos, logrando una excelente adaptación del personaje y su universo sin dejar a un lado la esencia del mismo. Y pues creo que no era sorpresa para nadie que pronto tendríamos las aventuras de Miles Morales en los mismos juegos. Cosa que no tardó mucho, con 2 años de diferencia para ser exactos, se estrenó el videojuego de Marvel's Spider-Man Miles Morales, el cual se trataba de un spin-off basado completamente en Miles y su entorno. Y aunque no fue algo que estuvo completamente a la altura de la primera entrega, estamos de acuerdo que hizo cosas bastante bien y dejando una gran promesa de cara al futuro para poder usar a los dos Spideys. ¿Por qué les platico todo esto? Porque básicamente el video necesita una introducción, así que dicho esto, el día de hoy vamos a reseñar a Spider-Man Miles Morales versión Gamerverse de la colección Marvel Legends Series. Esta figura salió en el año 2021 como parte de la Build-A-Figure Series de Armadillo, la cual sirvió para promocionar a la película de Spider-Man No Way Home, siendo esta la única figura basada en videojuegos, a diferencia del resto, las cuales están basadas directamente en la película o en los cómics. Como mencionamos, esta versión del personaje está basada en el aspecto visto en el videojuego de Miles Morales, el cual adapta su diseño de los cómics con algunos aspectos extra para darle ese aspecto realista. Para esto, Hasbro sorpresivamente empleó un molde completamente nuevo, y digo sorpresa ya que la figura de Peter Parker del videojuego es simplemente el molde del Spider-Man 2099, pero repintado. Vaya mierda. Y amigos, no pueden negarme que el resultado obtenido en esta pieza es simplemente formidable. Una pieza que definitivamente está muy bien ejecutada, pese a ser una línea que es relativamente barata. Ah, sí, claro, barata, no mames. Podemos ver detalles en el esculpido que es muy poco frecuente ver en una figura que no sea cinematográfica. Esta posee algunos patrones de líneas alrededor de los brazos y piernas, las cuales están esculpidas en bajo relieve y que ayudan bastante a romper la simplicidad que encontramos en el diseño de los cómics, así como un pequeño texturizado alrededor de ciertas zonas, lo cual otorga un gran nivel de detalle al traje. Incluso apreciamos unos detalles extra en el diseño, como estas pequeñas franjas en la parte trasera del pie, la cual está pintada en color rojo metálico, así como el cinturón, el cual me imagino porta los cartuchos de telaraña, esculpido en alto relieve. Aquí vemos que lo que más atrae es el esculpido de las telarañas, las cuales, aunque no están muy realzadas, con la pintura que tienen encima ayudan bastante al impacto visual que esta tiene. Así como las arañas tanto delantera como trasera, las cuales tienen el mismo acabado, y sinceramente, la araña delantera se ve bastante bien, pero estamos de acuerdo que el trabajo de pintura podría ser más limpio, al menos en la mía. Caso contrario, en la araña trasera, la cual tiene un esculpido más realzado y con la misma pintura roja metálica que hemos visto alrededor de todos estos detalles, la hacen ver bastante bien. Aunque como lado negativo y a diferencia de la parte delantera, que al flexionar podemos apreciar que el esculpido continúa por dentro, el araña trasera no es el caso, ya que como podemos apreciar estas patitas no continúan con el diseño y aunque entiendo por qué no lo hicieron ya que se vería bastante raro, pues también se ve raro el hecho de que se separen, así que pues creo que era la solución más óptima que encontraron. También un aspecto clásico del traje de Miles es esta división con forma de V que divide la sección lisa del traje de la parte con telarañas y la cual también está esculpida en alto relieve y detallada con la misma pintura roja, la cual incluso podemos apreciar dentro de la articulación de mariposa, así como en la parte de los hombros muy bien detallada. Y como parte final podemos apreciar la cabeza, la cual no podía ser menos detallada. Representa de gran manera el diseño visto en el videojuego. Podemos apreciar lo bien que están diseñados los lentes de la máscara, así como las telarañas de la misma, las cuales también están esculpidas en alto relieve. Esta es una excelente recreación por parte de Hasbro, a diferencia de la versión de Peter Parker que lamentablemente, pues como mencionamos, este recicla partes de figuras previamente vistas. Y si ustedes se lo preguntaron, no, mi figura no viene incompleta de la parte del cuello, de hecho si ustedes pueden apreciar bastante bien, ni siquiera tiene esculpidas las telarañas. Desconozco totalmente por qué decidieron dejarla así, pero sí, efectivamente, se ve bastante mal. Y bueno, en líneas generales estamos ante una figura que luce fenomenal, un excelente detalle y cuidado en su elaboración. Solo hay un par de observaciones como vieron, pero definitivamente esta figura es brutal. Y hablando de brutal, ¿qué les parece si vamos a repasar su formidable rango de articulación? Su cabeza gira sin problemas los 360 grados. Se flexiona hacia arriba hasta este punto y hacia abajo hasta este rango. Al ser una figura con articulación de doble bola en el cuello, esta le permite flexionarse hacia los lados hasta estos puntos, algo bastante bueno.
Los brazos solo se pueden flexionar hacia arriba hasta aquí y muy debajo de los 90 grados. Pueden girar los 360 grados sin ningún problema, y estos poseen la anteriormente mencionada articulación de mariposa que le permite este rango hacia los lados. Los bíceps pueden girar los 360 grados sin ningún problema. Los codos, que por cierto tienen los puntos de conexión ocultos, su doble articulación le permite una gran flexión como pueden apreciar. Y finalmente, las manos pueden girar libremente los 360 grados. Pueden flexionarse hacia adelante hasta este punto y hacia afuera con un rango más o menos similar. El torso se puede flexionar hacia adelante y hacia atrás hasta este punto, algo bastante bueno porque como pueden apreciar, tienen un excelente rango. La cintura puede girar los 360 grados libremente, las piernas se pueden flexionar hacia adelante con un excelente rango, mientras que hacia atrás están limitadas de la forma que ya conocemos. Y estas a su vez poseen un split prácticamente perfecto. Los muslos giran 360 grados con un poco de dificultad, las rodillas poseen dos puntos de conexión que le permiten un excelente rango al flexionar, y finalmente los pies poseen una excelente punta, un talón bastante decente, y finalmente pues el conocido pivote loco de Hasbro. Podemos ver que esta figura cumple y cumple de más en el rango de articulación, lo que le permite dar unas poses dignas del personaje. Sin duda alguna una excelente ejecución, y tal vez sí le esté echando demasiadas flores a esta figura, pero qué les digo amigos, cuando Hasbro quiere hacer las cosas, las hace excelente. Pues bueno mis amigos, ¿qué les parece si ahora pasamos en el área de accesorios donde, spoiler, tampoco decepciona? Como podemos ver, esta figura está bastante bien acompañada, una cantidad más que justa de accesorios, lo que nos va a permitir varias opciones de exhibición. Pero bueno, vamos una por una. Podemos apreciar que tiene 4 pares de manos, siendo 3 de ellas con distintas poses bastante icónicas del personaje. Todas poseen el mismo detalle y acabado de pintura, teniendo también un esculpido a lo largo de su construcción, teniendo pintura de color rojo metálico en los dedos y en la parte de los nudillos. Los 3 pares de manos son los icónicos puños, las manos en pose de disparo de telaraña, y finalmente vemos un Spider-Man con manos abiertas para posar trepando muros. ¡Tantas veces te pedí una, desgraciado! ¡Tantas veces! Mientras que el cuarto par podemos ver que están empleados en plástico traslúcido de color amarillo, aunque también respeta los detalles de esculpido de las otras manos. Y estas a su vez poseen efectos de rayo pegados del mismo color del plástico base de las mismas, los cuales representan el poder de Miles, conocido como Venom Blast. Las 8 manos se intercambian de la manera que ustedes ya conocen, aunque recomiendo que tengan extremo cuidado con las manos traslúcidas, porque pues ya saben que este plástico tiende a ser más blando. Y como último accesorio tenemos un cambio de cabeza, la cual representa el rostro de Miles en el videojuego, y la cual, pues, la verdad no es el mejor trabajo. No se parece absolutamente nada a la versión del videojuego, por no mencionar también que es ligeramente más pequeña en comparación al rostro con la máscara, lo que provoca que al menos a mí, no me agrada cómo se ve. Para hacer el intercambio de rostros, aquí sí tengo que hacer mención de hacerlo con extremo cuidado, incluso recomendaría hacerlo con agua caliente, ya que el poste de la conexión de doble bola es demasiado delgado y pueden correr el riesgo de tener que conseguir otra vez esta figura. Buena suerte con eso. Sin embargo, ni de chiste se ve bien con este rostro, así que no voy a volver a usar esta cabeza, al menos en esta figura, lo cual es muy triste, pero bueno, es lo que tenemos. Brutal. Simplemente brutal. Esta figura tiene un alto valor de juego y es espectacular. Aún con sus fallas y todo, definitivamente nos ofrece algo que pocas veces se ve en esta colección de Marvel Legends, y definitivamente creo que estamos hablando incluso de la versión definitiva de Miles. Pero bueno amigos, ¿qué les parece si concluimos con el área de las escalas? Siendo un personaje de estatura mediana-baja, vemos que Miles Morales alcanza justamente los 15.5 centímetros, lo que es igual a 6.10 pulgadas, llegando a cumplir con el tamaño estándar de una Marvel Legends. Y para ponerla en contexto, vamos a compararla con las siguientes. Kraven el Cazador de la Build-A-Figure Series de Rhino, Spider-Man de la colección Marvel Legends Series Spider-Man Retro Vintage Collection, comenten y dejen like si quieren ver esa review, Spider-Gwen de la Build-A-Figure Series de Stiltman, Green Goblin de la Build-A-Figure Series de Sandman, y finalmente aquí lo tenemos justo con él mismo, pero la versión de Into the Spider-Verse, y aquí podemos ver dos muy buenas versiones del personaje, hablando de los personajes como tal, y también de estas figuras.
Y ya para concluir con este video, estamos ante una pieza que se ganó el beso de Chef. Obviamente no puede ser perfecto como nada en esta vida, pero definitivamente vale la pena conseguirla. Según tengo entendido, habría un restock próximamente, pero creo que se retrasó, así que estén totalmente al pendiente y si lo llegan a encontrar... sobre él sin piedad. Y bueno, mis amigos, hemos llegado al final de este video, review que ustedes eligieron a través de las redes sociales de un servidor en las encuestas. No se preocupen, el traje integrado de No Way Home es la review que sigue. Espero que haya sido este video de su agrado y no olviden dejar su pulgar arriba y suscribirse si aún no lo han hecho, así como comentar qué les pareció y qué quieren ver en el futuro. Y no lo olviden, compartan este video con todos sus amigos. Mientras, yo me despido y nos vemos en la próxima. Los dejo con Miles Morales. Cuídense mucho. Nos vemos.